Muy bien, ya oímos a los compañeros, han tenido su derecho a la palabra. Y ya, una vez acabado el berrinche político, pasemos a cosas serias, hablaremos de sociología ahora. ¿Conoce el Tibnis? ¿Ha entrado al Tibnis? ¿Ha entrado al Tibnis? Yo he entrado al Tibnis. Para enseñarle a usted lo que no conoce, porque habla de memoria, así de claro. Cuando vaya al Tibnis, me habla. Mientras tanto, no tiene autoridad moral para ir. ¿Ya? Ese es el problema. Nosotros hemos escuchado dos versiones, de los indígenas que están a favor y los indígenas que se preocupan por la construcción de una carretera. Pero por definición, una carretera es un instrumento para el desarrollo. Con esta, el potencial de producción con los mercados. Santa Cruz era totalmente inexistente hasta los años 50 para Bolivia porque no estaba integrada a Bolivia. No estaba integrada al occidente, pero cuando se construyó la carretera, Santa Cruz floreció. Y hoy día Santa Cruz abastece con más del 70% de los alimentos precisamente para esas regiones del interior. Ahora, entre naturaleza y ser humano, me queda claro que la naturaleza tiene que estar al servicio del ser humano y no a la inversa. El país se tiene que integrar, se debe aprovechar la naturaleza, pero se la debe respetar. Nuestra institución maneja un eslogan que dice que debemos nosotros avanzar a lo que sea una producción económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable.